violencia, explotación, persecución, marginación, abuso, privación de libertad. Estos y muchos otros son los motivos por los que millones de personas meten su vida en una pequeña maleta y se lanzan al camino desconocido, dejando atrás a sus familias, su cultura, su lengua, sus raíces, en busca de un futuro basado en alguna posibilidad, en pequeñas certezas. Y los que lograron alcanzar su destino, frecuentemente encuentran una tierra hostil, desconfiada, sembrada de prejuicios y deshumanizada. Pero tú, Señor, nos dices, fuiste forastero y me hospedasteis, y desde este modo salvas todas y cada una de las distancias que nos separan, porque tú viniste para salvarnos a todos, no solo a unos pocos. Te haces presente en ellos, arraigas en ti sus vidas y las nuestras, exhortándonos a derribar muros, traspasar fronteras y tender puentes. Nos recuerdas nuestro compromiso con nuestra vocación cristiana de construir el reino con amor y sentido de fraternidad, conformando una iglesia que es madre, que acoge y se enriquece con la diversidad, que lucha para que todos seamos uno. Cristo de la humildad, te observamos cabizbajo, humillado, pero echando el paso, decidido ante el camino que has de recorrer. Te identificas con las personas migrantes, afirmas que resides en cada una de ellas y así las pones en el centro, dotándolas de una identidad y dignidad incuestionables. Cristo de la humildad, que sepamos ser tierra de acogida para los demás, una comunidad abierta, valiente, tolerante y compasiva, que lidere la cultura del encuentro. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Los presos. Estuve en la cárcel y vinisteis a verme. De nuevo, Señor, muestras predilección por los excluidos de la sociedad, por aquellos que han caído en las redes del pecado y el mal. Y allí donde nosotros rechazamos a la persona por sus errores y respondemos con recelo, odio y rencor, tú la haces digna de ser mirada, abrazada y amada. Tu misericordia nos interpela y nos obliga a mirar hacia adentro, a recordar que solo quien sabe, quien esté libre de pecado, podrá tirar la primera piedra. Que si tú no juzgas, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Que si el hijo pródigo regresó a la casa de su padre, todos somos merecedores de la fiesta de tu perdón. Porque nos sabemos hijos tuyos, el sabernos hijos tuyos nos exige el compromiso de dar el primer paso hacia la reconciliación y la paz, a romper el círculo de la violencia y el odio mediante gestos concretos, depositando nuestra confianza en aquel que la ha perdido, la suya y la de los demás, reconciliando el pasado y abriendo la puerta a un futuro que puede ser diferente por medio de tu misericordia, que hace nuevas todas las cosas,
declarando con nuestras obras que el amor no lleva cuentas del mal y no se alegra de la injusticia, pues disculpa, cree, espera y aguanta sin límites. Porque si perdonar es amar, no ha de buscarse, no ha de hacerse una vez, sino 70 veces 7. Cristo de la humildad, te acompañamos, prisionero y condenado, pronto atado a una columna e injustamente maltratado. Sin embargo, tu corazón rebosante de amor derrama su perdón desde la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y así nos haces comprender que no hay espacio donde tu misericordia no pueda llegar, ni personas a la que no pueda tocar. Cristo de la humildad, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que no miremos el mal que nos divide y destruye, sino el bien que nos puede unir y nos permite crecer. Morir es preparar la última fiesta. Recordamos a tantos que partieron y al saber que a tu abrazo se encamina, no nos queda otro canto que el silencio. Quizás su ausencia de ahora nos invade. Brillan los ojos al evocar sus gestos. Bailan la gratitud y la nostalgia por todo lo que alguna vez nos dieron. Lloramos porque así añora quien ama. Porque duele la muerte, ese misterio que nos abre la senda de otra vida, mientras cierra este ciclo que es el tiempo. En nuestra finitud una promesa, y es también un combate con el duelo. Extraño este horizonte de esperanza, cuando el adiós envuelve un nos veremos. Se marcha, su marcha nos despierta algunas dudas, nos enfrenta al final como un espejo, pues todos cruzaremos esa puerta y al pasar ese umbral descubriremos que ya tú nos estabas esperando, que la vida era el pórtico del cielo. Cantaremos de nuevo y para siempre con quienes hoy nos dejan su recuerdo. La muerte es una certeza que compartimos todos los seres humanos. Nos produce tristeza, miedo, incomprensión, y es fuente de numerosas preguntas y búsquedas. Desde la cruz, Jesús nos enseña a mirar a la muerte de frente y nos deja un bien que nadie más nos puede dar: la certeza del amor fiel de Dios por nosotros y su inmensa misericordia. Un amor tan grande que entra en nuestro sufrimiento y nos da fuerza para sobrellevarlo, que entra en la muerte para vencerla y salvarla. Con él el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra, pues nos permite mirarlos con esperanza, con la certeza de que la muerte no es el final del camino, sino la fuerza, la puerta hacia la vida eterna. Ha transformado la cruz en un signo de amor, de victoria, de triunfo y de vida. Jesús nos precedió en la muerte y nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La resurrección de Cristo es nuestra más grande certeza,
es el tesoro más valioso y ha de ser compartido con los demás. Cristo está vivo. Tengamos la valentía de salir para llevar esta alegría y ser testimonio de esta luz en nuestra vida. Cristo de la humildad, sufriente, flagelado y crucificado, tú que nos enseñas a vivir aceptando la realidad de la vida y la muerte con confianza, ayúdanos a experimentar la paz, la alegría y la esperanza que solo tú nos puedes dar. Pues todo terminará, pero en ti, Señor de la vida, permanecerá, porque estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo de la humildad, derrama sobre nosotros tu misericordia. Sé nuestra luz. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestiste. Con estas palabras, Jesús desvela una vez más su opción por los últimos, revelando el rostro de Dios como un padre para los pobres. Ellos fueron los primeros en ser evangelizados, llamados a compartir la buena noticia, los primeros evangelizadores, que hoy continúan su misión, pues permiten redescubrir el rostro del Padre a quien sabe mirar. Los pobres nos invitan a dejarnos transformar por la mirada de Dios a través de la suya, a descentrar y relegar el yo por un nosotros, que supone a los demás en el centro. El Señor nos reta a encontrarnos con los que están en las periferias de la vida, a tomar la caridad como una opción que obliga a mirar al otro y darse con amor. Nos llama a la pobreza, a manifestar el reino de Dios mediante un estilo de vida coherente con la fe que profesamos. Una pobreza
que se aprende tocando la carne de Cristo, pobre en los más humildes. Él nos dijo, cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Por eso, lo que hacemos con los demás tiene una dimensión trascendente. El Señor nos alienta a servir, a acoger a la persona y tenderle la mano con ternura y comprensión. Como Jesús se inclinó a lavar los pies a los apóstoles, a trabajar por la justicia junto con los más necesitados, dejándonos conmover por la misericordia de Dios derramada en la vida compartida y entregada, en el servicio por el reino. Cristo de la humildad, te contemplamos despojado de todo, pues elegiste ser pequeño y estar con los pequeños. Enséñanos a descubrir tu rostro en los más desfavorecidos, a hacernos pobres de corazón para servir con humildad, pues Dios ama al que da con alegría. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Cristo de la humildad, derrama sobre nosotros tu misericordia. Sé nuestra luz.